Dice dos pequeñas esferas de masa 5 gramos. Tú dirás, ¿para qué quiero yo saber la masa si yo estoy con el campo eléctrico? La masa en kilogramos. Y con carga Q, no me dan la carga, malo. Cada una se suspende del mismo punto mediante hilos iguales, de masa despreciable y longitud L igual a 0,5 metros. En presencia del campo gravitatorio terrestre, o sea que están colgados del techo. ¿Cuál debe ser el valor de la carga para que en equilibrio los hilos formen un ángulo de 60 grados? El techo, las cuerdecitas, las bolitas. Entonces, claro, si no estuvieran cargadas, pues estarían aquí corgandera aquí las de al lado. Pero como está, para que se dé esto, tienen que estar cargadas. Con una carga Q. Entonces, ¿qué fuerza actúan sobre uno de los dos? Me da igual. Con estudiar uno, ya sé lo que le pasa al otro. Eso forma 60 grados. Yo me voy a quedar con la mitad nada más. O sea que estos son 30 grados. ¿Y ahora qué fuerzas actúan sobre este? En el seno del campo gravitatorio. P. La tensión de la cuerda, porque si no se caería. ¿Y cuál es la otra fuerza? ¿Cuál es la otra fuerza? A lo mejor son antiguos, no sé. Os he hecho una pregunta y estáis hablando de no sé qué. ¡Qué normal! No está apoyado en ningún lado. Lo he dicho antes. Para que estén así, tienen que tener una fuerza. ¡Coño, de qué es el tema! ¡Me cago en la más! ¿Eh? Claro. Entonces, ¿qué fuerza hay? La fuerza eléctrica, no hay más remedio. Y además puedo deducir que las dos cargas tienen el mismo signo. Porque si tuvieran distintos signos se quedarían juntas. Una va a ser positiva y otra negativa. Sin embargo, el valor absoluto va a ser el mismo. Entonces, ¿qué tengo que descomponer? Para aplicar los principios de la dinámica, la T, ¿no? Por un lado tendría TX y por otro lado TY. Y aplicando los principios de la dinámica y teniendo en cuenta que la aceleración es cero porque se queda parado, en el eje Y me queda que TX menos P tiene que ser cero. Y en el eje X la fuerza eléctrica menos TY también tiene que ser cero. ¿Vale? Es verdad. Se me va. Bueno, si lo miro del otro lado. TX. Venga, ¿qué? TI, TX, ¿qué? T por seno, T por coseno, bla, bla. Vamos a ver. Si yo cojo esto. Este ángulo, por semejanza, tiene que ser este. El que lo toca es TI, así que TI tiene que ser coseno. Y TX es seno, ¿vale? Voy a copiar a mis profes que me están dando ahora. ¿De acuerdo con eso? Lo dicen dos. Está puesto de moda, es la UMA. ¿De acuerdo con eso? Entonces, TI es T por el coseno del ángulo. ¿Y el peso qué es? ¿Eso qué es? ¿El peso qué es? ¿Qué es el peso? Oh my god.
Yo la fórmula del peso. M por G. M por G, ¿y yo? Casi la más. Está muy verde, muy verde. Te vamos a llamar Hulk. Vamos a ver. Ya lo tengo todo, ¿no? Voy a borrar esto, lo voy a poner más para abajo. T por el coseno de 30 igual a la masa. Hulk lo llamaban la masa en España. Así que la tensión es 0,005 por 9,8 partido coseno de 30. ¡Qué número más feo! Este hay que tener cuidado. Yo voy a poner esto y ya... Bueno. Y ahora, la otra fórmula era la fuerza eléctrica menos la tensión X igual a cero. Es decir, que la fuerza eléctrica tiene que ser igual a la tensión en X para que esté en equilibrio. Y la tensión de X es... sería la tensión por el seno del ángulo. Entonces yo puedo decir que la fuerza eléctrica es, con la calculadora, la tensión que ya la ha calculado por el seno de 30, que es 0,0283. ¿Cómo calculo la carga? Venga, ya estoy a puntito. Vamos. No, si... esta. Si quiero calcular la carga. ¿Qué me falta ahí? Esto tiene que ser igual a... ¿Qué me falta ahí? Me falta una cosa. Bueno, me falta K. Pero es que R no la tengo. R es la distancia entre las cargas. ¿La puedo calcular, no? Sí, ¿no? Porque tengo aquí... que este ángulo es 30 y esto mide 0,5. Entonces, este caso, voy a dibujar el triangulito aquí. Esto es 30, esto es 0,5. Entonces, como este es el cateto opuesto, el seno de 30 es igual a X, ¿le podemos llamar? ¿Qué? Porque lo dicen en el enunciado. Dos cargas iguales, se cuelgan. ¿Cuál? Esta es la fuerza eléctrica. ¿Entre dos? Sí, siempre entre dos. Y el campo eléctrico es con una nada más. Vale. Mañana los encierro aquí y no salen todo el fin de semana. Reírse, reírse. Bueno, os dejo salir media horita para que entregue el regalo. Da 0,25. O sea que es un triángulo equilátero, ¿no? Claro, es equilátero, es tontería. Esto no sirve para nada, porque si este es 60, este tiene 60, este tiene 60. O sea que esto también tiene que medir 0,5. Entonces, ya tengo la distancia, que es 0,5. Y ya puedo despejar aquí, sería Q cuadrado igual a 0,0283. Por la distancia, que es 0,5 al cuadrado, partido K. Un poquito de calculadora. Y luego hago la raíz cuadrada. Y ha salido hasta bonitito. 8,67 por 10 a la menos 7. Coulombios. ¿Vale? ¿Vale?